facito, que... Pero tampoco me lo digas. Apa. ¿Cómo seleccionar, cómo hacer una buena selección de un semental? Tanto cigarrillo no me deja. A la hora de la selección tú tienes que ver cabeza masculina, que no esté alargada como cabeza de vaca. Hombros corpulentos, una simetría en el becerro. Y es algo muy importante lo que es la zona de los testículos y prepucio. La selección tú la decides, depende de cómo tengas cambiar o mejorar tu ganado. Muy emotivo, Como me gusta este programa. Vamos despacio, le dice Tiago a Daniela. ¡Le echo cinco polvos! Como los conejos, ¿viste? Pero escuchamos, Del Moro, este es un programa familiar. Del Moro también. ¿Quieren saber cuántos polvos echaron Tiago y Daniela? Acá está la primera parte de 10 tapes. ¡Qué hijo de puta! Yo no puedo creer. Y el explosivo reencuentro de esta picante parejita le sirvió al cachondo conductor para desarrollar su obsesión por el sexo. Un reguero de baba dejó Del Moro en el piso. Yo un casero. De cada uno. Me disparo unas cosas, eso. ¡Oh, mamá! ¿Viste los gorriones cuando los ves en el balcón de tu casa que van armando pajita tras pajita? ¡Ojo, mamá! Van poniendo el nido en el nidito, escuchá. Para que ella vaya después y junto a él y ponga los huevitos. Leche, mucha leche. ¡Ay, lo pajero y promiscuo que se pone Del Moro! ¡El verdadero pajín! Video pornográfico. Video pornográfico para hacerte la paja. Porno para tocarte el chito. Para hacerte pajín. ¿Qué podría poner un sauna en la casa? Sí. La próxima vez hay que poner directamente un telo. Grande. ¡Hay que tener control en el sexo! Estuvo bárbaro eso, ustedes la pasaron bárbaro. Dale. Ahora, el sauna nunca se usó como tal. No, para nada. Sí. El sauna. Literal, yo prefiero llamarle la cabaña del amor, Santi. O una conejera. Tranquilate. Gracias. Yo lo único que quiero hacer todo esto, y me parece que es fundamental, y esto no es chiste ni joda. Me imagino que todos usarán preservativo. Claro que sí. Chicos, preservativo siempre. Y a vos, tío, que estás del otro lado, tenés que estar siempre. Si no te cuida vos, no te cuida nadie. La frase escuchamos de que éramos pendejos. ¿Me entendiste? You understand. Del Moro está demasiado excitado con el sexo de pestañas y Tiago. Bueno, vamos a gemir un poco porque hay que disfrutar, hay que gozar. No sabemos cuándo se termina esto, así que pasémosla lo mejor posible. Hola. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Y hablando de la pasan bárbaro. Uy, justo este otra vez. Prepárense porque tenemos nuevo conejo. ¡No! ¡No! ¡Es esto! Esto ha sido. ¿Se puede decir ahorita ahora la palabra? Sí, ahora sí. Hace un pinche. Más que pegarle hay que atenderle. Participante número uno en el aire. ¿Usted está listo, doctor? Técnica. Bajamos la música, bajamos las luces y empezamos a gozar con Nadim y con Paula del otro lado. Vamos. Perdón al televidente si le está chorreando grasa por mil disculpas. ¿No sé en este momento si sacarme la ropa en mi casa o...? Alto Virgo. Lo que ha podido la televisión con este juego, ¿no? Las cosas que uno puede imaginar. Barrida. Mi corneta que me está corriendo aquí yo. Para mí es un informe un poco subido de tono para Canal 9. Te digo la verdad. No te gustó. Esto en el programa de Feynman no pasa. Sí. A mí me da un poco, igual a mí me da un poco de envidia. Y cuentan plata delante de los pobres encima. Y sí. Con esos muditos ahí adentro de la casa. Pero aparte era como hasta una exhibición, porque lo hacían en un lugar que se veía. Che, qué asquerosa. Mira, basta. Si hasta se despeinó Ani viendo este informe. No hace falta. Te calmas. Pero hoy en día teniendo todo a mano para ver cualquier cosa, esto... No sé si no me parece fuerte. Ah, yes. No, bueno, perdóname, agarrá tu celular y anotá lo que te digo. Bueno, bueno. El beso lechero, es así. Agarrá el celular y anotá lo que te digo. Es asquerosa. Sí, bueno. Pregúntenle a Maglietti. En eso pregúntenle a Maglietti.